Buenas noches. Buenas noches. Encantado de volver a verte. Igualmente. Yo ya sé quién eres, pero por favor, preséntate. Mi nombre es Sergei Klimenko, vengo de Barcelona, soy nacido en Ucrania y me presento a Got Talent para enseñar la música, para que todo el mundo pueda disfrutar de la música, que es algo maravilloso. Este caballero estuvo tocando en Todo es Mentira, en el programa lo trajimos, estuvo ahí con un piano como este, tocando durante todo el programa y bueno, pues ya lo habéis escuchado, toca así de bien. Muchas gracias. Una pregunta, yo no conocía lo que has tocado, pero ¿es Bach? Sí. ¿Es Johann Sebastian Bach? Partita 1 de Bach. Ah, la partita. El preludio. Ok. Pues muchísimas gracias por traer Bach al prime time de Telecinco. Gracias a vosotros. ¿Has escogido tocar eso porque quizá Risto es el tema que a él le gusta, que sabes que es fácil tener ese sí? No sé. No quiero condicionar nada ni estoy diciendo nada. Simplemente digo que a lo mejor se le ha ocurrido decir, bueno, como pero a Risto. Pero si no la conocía gusta, yo. Sí, he dicho que pues, no la conocía. Pues a lo mejor por eso, para sorprenderte y que te pique y digas... Oye, ¿y qué encanta. Pasa? Cuando eligen una canción tuya no es para también para condicionarte a ti, ¿no? Es que claro. ¿No? No lo digo porque es muy inteligente. Me parece muy inteligente, me parece además sorprendente que te descubra algo de Bach. O sea, es como que tú eres el, no, ahora mismo el mega experto. No, qué va, qué va. Sí, que yo sí conociera todas las partituras de Bach. Sí, bueno, lo eres. Más de 1.300 partituras que dejó este hombre y compuso más de 3.000. O sea, nos ha llegado una ínfima parte. Yo conozco lo que conozco, pero esta, por ejemplo, me ha encantado y he pensado, bueno, tiene todo el estilo de Bach, pero podría haber sido Telemann, yo qué sé. Sí, pero, sí. No. Y ¿sabes que estoy feliz? Lo que él ha dicho, que la gente descubra a Bach. O sea, ya no es una cuestión de que lean o no sobre Bach. Es que descubran la maravilla de música que este hombre dejó. Eso es totalmente. Lo totalmente. ¿Es así? A mí me ha encantado tu actuación y aparte, como yo sí que he leído tu libro y ya estoy dentro también de la historia de Bach, te lo agradezco de corazón porque me has llevado pues, a todas las historias que ha contado Risto en el libro y que me han encantado también. Felicidades por la actuación. Muchas gracias. Sergei, nada más que añadir. Suena bonito, yo no soy ninguna experta, tengo que fiarme más del criterio de Risto en este caso, pero como a mí me ha parecido una actuación preciosa. Muchas gracias. Sergei, enhorabuena. A mí me encanta el piano, me encanta la música clásica, lo he disfrutado mucho, pero también me encanta la televisión. Y igual que Risto celebra que esto esté en el prime time de Telecinco, yo también lo celebro de manera soñando, pero la realidad es que yo estoy en casa sentado y te oigo a ti y me quedo así un poco medio dormido. Para mí es un no. Oh, Risto. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. De verdad, o sea, bueno, en fin. No, es que cada cosa tiene su que sí, lugar. Que sí, o sea, que es sí. Que me parece muy bien, si es que me encanta el piano. ¿Sí? Pero estamos en Got Talent, esto es espectáculo. Y tú escuchas esto y te duermes. Quizá otra pieza quizá me hubiera gustado, que hubiera visto ahí como, no sé, un virtuoso, algo virtuoso, algo que hubiera... Pero esta... Hay más, ¿eh? Es una cosa, o sea, te ha criticado la obra que has elegido. Que no. Johann Sebastian Bach. Y este hombre ha dicho que no a Johann Sebastian Bach, no a cómo has tocado tú, sino a la obra elegida. Es que ese es el tema. Sí. Digo que no a ese tema porque casi he hecho... Yo lo siento. Si fuera otro tema, pues a lo mejor digo, pues mira, a lo mejor no me duermo. Pues vas a tener la oportunidad de callarle la boca. Para mí es un sí. Muchas gracias. Esta actuación no la habías visto, ¿eh? Es que esto es una actuación inédita. ¿Te ha gustado? Pues amigos, si quieres más, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Descubrirás cosas que no imaginabas.